día de Nochebuena. Clara y Fred están un poco asustados porque todo está un poco oscuro. Clara, 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 he visto a alguien por el pasillo con un abrigo que le llegaba hasta los pies. Ay, Fred, no me vas a asustar. Debe ser el tío Drosselmeyer. Va. Va. Claro, claro que he visto a un señor así. Que no, que no, que no te creo. Su tío Drosselmeyer, todas las navidades, les hacía un regalo precioso. Él lo hacía con sus propias manos. Y por esta razón, sus padres no les dejaban utilizarlo demasiado. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah, ya sé! Va a ser un castillo con un montón de soldados dentro. No, no, no. Yo creo que va a ser un jardín con un lago. Y en el lago hay una niña que da de comer mazapán a los cisnes. ¿Pero qué dices, Clara? Los cisnes no comen mazapán. Que sí, claro que sí, que no, que sí. Va, me da igual. ¿Sabes lo que quiero? Yo quiero un alazán. Eso es, un caballo. Pues yo quiero una muñeca, que la mía está rota. ¿Clara? ¿Clara? Oye. Ay, Fred, ahora sí que tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz Navidad, niños! ¡Feliz Navidad! Pero bueno, ¿y todos esos regalos? Tenéis una montaña de regalos. ¿No los queréis abrir? Ay, sí, sí, sí. Clara y Fred debían de haberse portado muy bien esas navidades, puesto que tenían tantos, tantos regalos. Fred encontró el alazán que quería y Clara encontró un montón de muñecas. Cuando estaban jugando con todo ello, ¡ting dong! ¡Ting dong! ¡Ay! Ese debe ser vuestro tío Drosselmeyer. Vamos, vamos a abrirle. ¡Feliz! ¡Feliz Navidad, niños! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos regalos tenéis ahí! ¿Queréis ver el mío? ¡Ay, sí, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Enséñanos el tuyo, tío! ¡Ay, sí, 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 por favor! ¡Sí, sí, sí, tío! Vale, 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 vale. A ver, voy a buscarlo. ¿Dónde lo habré metido? A ver, aquí está. Pero qué aburrimiento, tío. Esos muñecos no saben moverse de otra manera. Pero bueno, Fred, ¿qué mal educado eres? Pues no, es un movimiento que tienen. Pues vaya rollo, tío. Yo, si no se mueven como yo quiero, me quedo con mi alazán. Ay, pero bueno, será posible. Este niño. Ay, Drosselmeyer, Drosselmeyer, no, no. No te enfades, no vale la pena. Oye, ¿sabes qué? A nosotros nos encantaría ver cómo has hecho ese mecanismo con esos muñecos tan bonitos. Oh, de verdad. Pues venid, venid, venid. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Ah, oh, sí, 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 sí. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Y así fue como Clara se quedó sola, sola en el salón. Y vio algo que no había visto antes. Entre los envoltorios había un muñeco muy especial que no reconocía. ¡Papá, papá, papá! ¿Y este muñeco? ¡Ah! Sí, 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 sí. Claro. Pues bien, ese muñequito que hay ahí es el Cascanueces. Y como su propio nombre indica, Cascanueces. Solo hay que meter una boca, uy, perdón, una nuez en la boca y ¡crack!
así que los niños quisieron probarla enseguida. Clara metió una nuez, no muy grande, se la metió en la boca. ¡Crack! Cascó la nuez. Y pudieron comérselo. Estaban buenísimas. Pero después vino Fred y Fred no le metió una nuez, sino que le metió dos. Y no muy, 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 muy pequeñas. ¡Oh! Le había casi roto la boca al pobre cascanueces. ¡Ay, mi cascanueces, mi cascanueces! ¿Pero qué has hecho, Fred? ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Buah! ¡Menudo cascanueces! Pero si ni siquiera sabe cascar los dos nueces a la vez. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a intentar yo. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Que me ha mordido la lengua, mamá! ¡Ay, cascanueces! ¡Qué bruto es mi hermano! ¡Ay, pobrecito! Mira, si es que se le han caído tres dientes. ¡Madre mía! ¡Uf! Pues no sé qué voy a hacer contigo. Clara, Clara. Sí, tío. Clara, tengo una idea. Puedes dejar al cascanueces debajo del árbol y ya verás cómo mañana por la mañana ya está recuperado. ¡Ay, sí, tú crees! Sí, hazme caso. Buenas noches, Clara, y dulces sueños. Ay, bueno, pues si me dice mi tío eso, así lo haré. Buenas noches, cascanueces. Duerme bien. Pero Clara no podía dormirse. Cada vez se hacía más tarde. Ya eran casi las 12 de la noche. Mamá, 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 ¿me puedo quedar un poquito más, por favor? Como Clara solía portarse bastante bien, su madre le dijo que sí. Sí, claro, Clara, pero cuando te vayas a la cama no te olvides de apagar la luz, ¿de acuerdo? Sí, mamá, sí, mamá. Así que Clara se volvió a quedar sola en el salón y volvió a coger al cascanueces. Ay, cascanueces, lo siento mucho. Mira, tienes que perdonar a mi hermano. No lo hizo a propósito, ¿eh? Es un poco bruto, pero te aseguro que no lo hizo a propósito. Y ahora te voy a dejar de nuevo debajo del árbol. Y de verdad que espero que mañana estés recuperado. Y si no, yo te ayudaré, como sea. ¿Vale? ¡Mua! Ponte bien, cascanueces. Cuando Clara iba a subir a su habitación, empezó a escuchar susurros y murmullos que venían de detrás de las sillas, de las estanterías. Unos ruidos extraños. Después escuchó al reloj. Se notaba que quería dar la hora, pero no lo conseguía. Y de repente escuchó una voz que provenía del reloj. Reloj, 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 sonad con suavidad. El rey de los ratones tiene un oído muy fino. Dejadle escuchar las cancioncillas de Navidad. O dejadle huir sin dignidad. Reloj, 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 sonad con suavidad. En ese momento empezaron a salir ratones por todas las esquinas y por todos los rincones. Y después vino el rey de siete cabezas y siete coronas. ¿Cascanueces? ¿Te he creído escuchar algo de un cascanueces por aquí? ¿Dónde estás, cascanueces? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, mi espada! ¡Ja, ja, ja! ¡La
esa madera de cascanueces? ¿Dónde estás, cascanueces? ¿Cascanueces? ¿Cascanueces? No conseguirás escapar de mí. No, 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 no. No conseguirás escapar de mí, cascanueces. ¡Maldito! Pero bueno, ¿cómo es posible? ¡Ja! ¡Lo he conseguido! ¡Genial! ¿No me ha visto? ¡Claro que no! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! Me esconderé y no me encontrará nunca. ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! Al día siguiente, Clara estaba en su habitación. No sabía cómo había llegado, pero allí estaba. ¿Clara? ¿Clara, hija? ¿Clara? ¿Clara, cariño, hay que despertarse, que ya es tarde? ¡Ay, mamá, mamá! ¿Y los ratones? ¿Pero qué ratones, Clara? ¡Pero mamá! Aquí el único que viene es tu tío. ¡Ay, mamá! ¿Y los ratones? Ay, no entiendo nada. Buenos días, Clara. Buenos días. Ay, tío, ¿por qué no me ayudaste ayer? ¿Ayudarte? Oh, ay, 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 ay. El péndulo tenía que sonar y sonar y sonar. Por aquí, por allá, está cansado de tocar. Da las horas clink, clank, y las vuelve a dar clink, clan, y otra vez clin clan, hasta que huye el rey clin clan. Ay, tío, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Bueno, 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 bueno. ¿No te acuerdas de la canción que te cantaba cuando apenas tenías 4 años? Ay, tío, pues no. Bueno, Clara, no importa, no pasa nada. De todas formas, tengo aquí algo que te gustará. Aquí está tu cascanueces, curado con todos sus dientes. Ay, tío, muchísimas gracias, muchas gracias. Pero, Clara, ¿no te parece que el cascanueces es un poco feucho? ¡Que no! ¡Que va, para nada! Bueno, Clara, ¿y te gustaría escuchar la historia que cuenta la razón por la cual el cascanueces es tan poco agraciado? ¿O la historia de Pirlipat, Ratonilda y el relojero artístico? Hace mucho, mucho tiempo nació una princesa llamada Pirlipat. Todo a su alrededor era alegría y felicidad. Solamente su mamá siempre, siempre estaba preocupada por ella. Y por eso había hecho poner una niñera al lado de su cuna. Ella, la niñera, debía estar allí toda, toda la noche. Y sobre sus piernas, un gato tenía que ronronear también toda, toda, toda la noche. El rey
por su parte, había decidido hacer un gran banquete para mostrar cuán rico era. Había llamado a gente de todas partes, a la más alta alcurnia, a reyes, a marqueses, a princesas, a príncipes de todos los rincones de la tierra que él conocía. El día adecuado, en el momento indicado, cuando todo ya estaba preparado, le tocaba a la reina cortar las salchichas. Pero cuando se iba a poner a cortarlas, escuchó una vocecilla. La reina conocía a Ratonilda. Ratonilda era la reina de los ratones que vivía en el subsuelo del palacio. Y como la reina humana era muy bondadosa, le dijo así: sí, claro, Ratonilda, come un poquito, come. ¡Ay, qué rico, qué rico! Pero la reina Ratonilda no vino sola. Con ella vinieron un montón de súbditos suyos. Eran tantos que la reina tuvo que defenderse sola. Pudo con ellos, pero no pudo evitar que se comieran la mitad del banquete. Sonaron trompetas y tambores. Todo estaba puesto en su sitio y el rey estaba a la cabecera de la mesa. Pero algo extraño sucedía. Los platos iban llegando y el rey cada vez se le veía peor aspecto y cada vez más pálido. ¡Majestad, majestad, majestad! ¿Majestad? ¿Qué sucede, majestad? ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí, en este plato que debería ser el plato principal, casi no hay salchichas. Así que la reina tuvo que decirle al rey lo sucedido. ¡Drosselmeyer! ¡Drosselmeyer! Sí, 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 majestad. Sí, majestad, ¿qué sucede? ¿Has escuchado? Ratonilda se ha comido la mitad del banquete o más con todo su séquito. Tienes que hacer algo para hacerlos desaparecer. Ah, sí, por supuesto, tengo una idea, majestad. Voy a explicarosla ahora mismo. Claro que sí, que así sea, y no tardes. Sí, por supuesto, majestad, para atrapar a los ratones, nada mejor que una ratonera. El queso que hay dentro de la ratonera huele tan fuerte que los atraerá sin duda. Los ratones, atraídos por él, entrarán y ¡zas! Los podremos matar. Y así fue. Hasta Ratonilda se acercó. ¡Ay, qué bien huele! Pero no eran tan inteligentes como la reina, la mayor parte de sus súbditos. Entraron en la ratonera y ¡zas! Murieron en el momento. ¡Ah! ¡Ah! Ratonilda estaba roja de furia. ¡Ah! ¡Habéis matado a todos mis súbditos! Me vengaré. Y esa princesita, Pirlipat, tened cuidado, porque podría sucederle algo. Y es por esta razón que la reina siempre tenía a esa niñera al lado de la cuna de Pirlipat. Pero una noche de luna llena,
la niñera, no se sabe por qué, se quedó dormida. Esta es la mía. Reloj, 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 sonar con suavidad. El rey de los ratones tiene un oído muy fino. Dejadla escuchar las cancioncillas de Navidad. Tirlipat. ¡Será un cascanueces! ¡Recordad! La niñera se despertó con la risa mala y maligna de Ratonilda. Fue a mirar si Perlipat vivía y, en efecto, todavía vivía, pero su aspecto había cambiado completamente. Ahora Perlipat tenía una cabeza enorme, gigante, y un cuerpo pequeñito. No sabía qué le había pasado. Sus padres estaban preocupadísimos, no sabían qué hacer. Así que el rey llamó a Drosselmeyer. ¡Drosselmeyer! ¡Drosselmeyer! Mi hija, se ha convertido en esa cosa extraña. Debes de hacer algo. Si no consigues algo para mañana, morirás. Drosselmeyer tenía la cólera del rey, pero confiaba mucho en sí y sabía que Pirlipat se había convertido en un cascanueces. Y sabía, por lo tanto, que lo que necesitaba era una nuez muy, muy, muy especial, pero no sabía cuál. Así que se fue a la gran biblioteca del palacio y estuvo buscando toda la noche, toda la noche, toda la noche, sin encontrar nada. Pero al alba, por fin, en un libro antiguo y enorme, hojeando y hojeando, encontró que la nuez de Krakatuk podía salvar a Pirlipat. Pero para que ello funcionara bien, no podría abrirla ella misma. No, 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 no. Tenía que abrirla un muchacho que no tuviera barba ni botas. Y después de abrirla, debía de dar 7 pasos hacia atrás para que todo fuera bien. Así que Drosselmeyer fue, evidentemente, a decírselo al rey. Y el rey, ¿qué le dijo? Pues le dijo, claro, 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 qué bien, muy bien, Drosselmeyer, dámelo ya. Pero, majestad, no lo tengo aquí, debo ir a buscarlo. ¿Y a qué estás esperando? Vete ahora mismo a buscarlo. Así que Drosselmeyer tuvo que irse ese mismo día de viaje. Hizo sus maletas y se fue. Un viaje largo, larguísimo. 15 años, nada más y nada menos, estuvo buscando la nuez y al chico, sin encontrar ninguna pista. Al cabo de los 15 años, estaba cansado, estaba abatido, ya estaba deprimido, amargado, no sabía qué hacer. Así que decidió volver a su pueblo natal, exactamente a la casa de su hermano. Y se lo contó todo. Y su hermano, cuando lo escuchó, ¡ay, ay, 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 Drosselmeyer! ¡Si me lo hubieras dicho antes, Drosselmeyer! Pues mira que yo, uno de todos esos días que he estado en el mercado trabajando, pues un día vi por el suelo algo que brillaba mucho, mucho, mucho. No sabía lo que era y me iba a acercar a ello, pero de repente, pasó un carromato. Y me iba a acercar, pero de repente pasó otro carromato. Pensé que esa cosa estaría destrozada o se habría ido rodando a alguna parte, pero no. Ahí estaba intacta. Y esa cosa era una nuez que he guardado yo en esta cajita. Una nuez brillante que en su lomo estaba escrito y aún sigue escrito Krakatuk. Así que Drosselmeyer, cuando vio la nuez, tal fue su emoción
que se desmayó. Cuando se recuperó, vio la nuez y al lado de la lumbre al hijo de su hermano, su sobrino, que no tenía barba, no tenía botas y estaba cascando nueces con la boca como si aquello fuera lo más normal del mundo. Así que ya tenía las dos cosas. Les dijo enseguida que debían irse a palacio y así lo hicieron. Se los llevó enseguida a palacio. El chico abrió la nuez y Pirlipat enseguida recobró el aspecto que debía haber tenido desde hace por lo menos 15 años. Todos estaban contentísimos. La reina bailaba de la emoción y el rey lloraba. Todos hacían la fiesta y reían y cantaban y bailaban. Pero nadie se acordaba de el chico que todavía tenía que dar 7 pasos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y... ¡Ah! ¡Oh, no! El chico había caído en el último paso y se había convertido él mismo en un cascanueces. Afortunadamente, del pisotón que le había dado a Ratonilda, casi la había ahogado. Pero aún tenía fuerzas Ratonilda para decir sus últimas palabras. Nadie había escuchado nada. Solamente Drosselmeyer había estado al tanto de todo. Y agarró al cascanueces para llevárselo consigo. No podía hacer mucho, pero vio en las estrellas su futuro y comprendió que antes o después una chica conseguiría que el cascanueces volviera a su forma humana. Después de estos acontecimientos, Clara ya no había tenido sueños. Pero una noche de luna llena, Clara escuchó sonidos, chirridos. ¡Oh, no! ¡Ratones de nuevo! Afortunadamente, estos ruidos pararon pronto. Escuchó una voz muy diferente. ¿Clara? 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 ¿Clara, dónde estás? ¿Clara? ¿Clara? ¿Cascanueces? ¿Eres tú de verdad? Pues, quiero decir, ¿puedo hablar contigo? Sí, Clara, pero ahora no tengo tiempo para explicaciones. Escúchame, necesito una espada. ¿Puedes conseguirme una? Sí, ven. A lo mejor Fred tiene una que puedas utilizar. A ver, ¿crees que esta podría servirte? Esta es perfecta, Clara. Muchas gracias. Pero, cascanueces, debo de luchar contra el rey.
de las siete cabezas y las siete coronas hasta ahora, Clara. ¿Cascanueces? Y así fue como el cascanueces se deslizó por una esquina de su habitación. ¡Cascanueces! ¿Crees que vas a matarme con una espadita así? ¡No lo conseguirás! ¡Claro que no, cascanueces! ¡Claro que sí! Aquí está una de las coronas del rey. Es para ti. Pero ahora, Clara, ven, ven, huyamos a otro lugar mucho mejor. Vayamos a un lugar diferente. Ven, Clara, ven, ven conmigo. Olvida todas esas cosas. Bienvenidos, amigos. Estoy encantada, encantada de poder presentaros a mis otros amigos que viven en el país de los dulces. ¡Chocolate! Palillos rusos. Y madre, jengibre. Con todos sus niños. Y Clara empezó a caer y a caer y a caer y a caer más y más y más y más y más y más y seguía cayendo y cayendo. Y más, ya no sabía si subía o bajaba, pero
allí estaba y seguía volando y volando y volando y volando. Parecía que se llegaba hasta su habitación y en efecto, al día siguiente, estaba en su habitación. Claro, debía haber sido el cascanueces que la llevó volando en brazos hasta la cama. ¿Clara? ¿Clara, hija? Clara, cariño. Clara. Clara. Hay que despertarse, Clara. Cada vez te despiertas más tarde. Mamá, mamá, mamá. He tenido un sueño maravilloso, mamá. Ha sido fantástico. He estado en el país de los dulces con el cascanueces. Ay, Clara, 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 déjalo yo. Pero mamá, si no, ¿de dónde he sacado esta corona, mamá? Ay, pues, oye, qué corona tan bonita. Pues Clara, mira, no lo sé. Pero está aquí tu tío Drosselmeyer. Igual puedes preguntarle a él. Ha venido a darnos una sorpresa, pero todavía no nos la ha dado. No sé qué se trae entre manos. Ahora le llamo, ¿eh? Ay. Buenos días, Clara. Tío, 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 ¿me puedes explicar tú de dónde he sacado esta corona? Pues Clara, la habrás sacado del cajón. Esa corona te la di yo también cuando tenías 4 años. Tío, no. Es el cascanueces que me la ha dado tu sobrino. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué es eso de que el cascanueces es mi sobrino? ¿Qué cosas tienes, Clara? De todas formas, yo he venido a algo importante, Clara. Me gustaría presentarte a mi verdadero sobrino. ¿En serio? Sí, 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 sí. A ver, que ahora le voy a llamar, ¿eh? ¡Ahora viene! Clara miró a este chico directamente a los ojos y pudo ver que tenía la misma mirada que el cascanueces.